Ignacio Aguilar, conocido como Nachito, es el hombre más longevo del Ecuador. Hoy, 10 de enero, cumplió 117 años de vida y no hubo mejor iniciativa que celebrarlo con sus compañeros adultos mayores del Centro Diurno de la Providencia. En el acto, la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga felicitó al adulto mayor, del cual mencionó que es un ejemplo de vida y perseverancia. Esperemos pues que Dios lo siga colmando de muchas bendiciones, de mucha salud a través de este proyecto, de este Centro Diurno. Tienen la oportunidad de unificar lazos de amistad, de compañerismo. La primera autoridad aprovechó también la ocasión para agradecer a la coordinadora zonal del MIES, Patricia Caro, por el apoyo brindado al cantón con los proyectos sociales que han sido encaminados a los sectores vulnerables de Catamayo. Ya que por esa loable labor que desempeña y que ha desempeñado durante estos años, hemos podido fortalecer todos los proyectos sociales en el cantón Catamayo. Por su parte, Patricia Caro, coordinadora zonal del MIES, resaltó a Nachito, del cual sostuvo que ha permitido que Catamayo y la provincia sean conocidos en el contexto nacional e internacional, y sobre todo destacó su entusiasmo, que sirve de ejemplo a las nuevas generaciones. Y Nachito nos ha unido, ha sido el motivo de luchar para que este centro no se cierre. Ha sido él el pilar fundamental que ha movilizado para que probablemente más de los 70 adultos estén aquí. La titular del MIES además reconoció el trabajo de la actual administración municipal presidida por la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, de quien aseguró que se ha preocupado por atender al ser humano, de lo cual se puede catalogar como la obra más importante. Hubo fiesta y no era para menos. Nachito así cumplió sus 117 años. Me gusta resaltar porque es una de las alcaldesas y de las autoridades de la provincia de Loja y diría de la zona 7, que le pone mucho cariño, mucha entrega a los temas sociales. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.